El 100% de los recursos ejercidos para la consolidación de los programas sociales en el último año de gobierno de Carlos Miguel Ahíza González, lo cual representó una inversión de 43.288.122.11 pesos, fue asignado a proveedores locales, lo que contribuyó al fortalecimiento de la economía local ante la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. Al comparecer, el secretario de Administración e Innovación Gubernamental destacó la implementación de políticas para potenciar el desempeño de los servidores públicos y otorgar servicios de calidad a la ciudadanía. En el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 se autorizaron 2.369.572.945 pesos al rubro de servicios personales. Asimismo, se autorizaron 8.847 plazas, de las cuales 6.868, que representan el 76%, fueron asignadas a la Administración Pública Centralizada y 2.161, que equivalen al 24% restante, a la Administración Pública Paraestatal. La dependencia a cargo de Gustavo Ortiz González ponderó que no hubo incremento en ningún nivel salarial del tabulador de puestos y sueldos del Poder Ejecutivo del Estado y se entregaron 1.291 estímulos económicos a trabajadores estatales por un monto de 47.378.602 pesos. De estos, 119 fueron a empleados distinguidos por 892.500 pesos y 1.172 a empleados que alcanzaron los 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de antigüedad en el servicio público estatal por un total de 46.486.102 pesos. También se resaltó la incorporación de 690 servidores públicos al servicio profesional de carrera del Poder Ejecutivo Estatal, esquema que busca la profesionalización de los mismos. Finalmente, se informó que de las 846 adquisiciones para la mejora de las dependencias estatales, el 89% correspondiente a 750 adjudicaciones se realizaron con empresas y proveedores locales, mientras que el 11%, reflejado en 96 adquisiciones, se realizaron con proveedores foráneos. Con información de Alejandro Balante, Lemar Noticias.